Bienvenida, cariño. Te ves hermosa. Gracias, estoy vestida como siempre. Y no quise hacerte un desplante. Bueno, ¿cómo mandaste flores? Dime, ¿de qué se trata esta cena? Cariño, no quise hacerte daño. Quiero compensarlo. Ah, claro, solo le hiciste daño. Pero llévala a cenar y Sumru te perdonará. Pero prometo que eso no pasará de nuevo. Vamos a comer, a hablar y a olvidarnos de todos nuestros problemas. Pude haber comido en mi casa. No sé qué hago en este lugar. Está bien. Comemos y nos vamos. Estoy de acuerdo. ¿Puedes llamar al camarero? Sí. Camarero, el menú, por favor. Dios mío, Asra. Ve a cambiarte. Los invitados vienen por ti, no por mí. Vamos. Tiene razón. Miné, ¿puedes encargarte de esto, por favor? Está bien, cariño. Ya ve a cambiarte. ¿El postre está listo? ¿Lo pusiste en la nevera? Sí, lo deja enfriando, chef. Tranquilo. ¿No se va a cambiar? Sí. Debería ponerme mi smoking, ¿cierto? ¿Smoking? ¿Qué tiene? ¿No te gusta? Se verá como un pingüino. No, pero vaya, vaya. Sí, voy a ser un pingüino esta noche y voy a caminar de esta manera. ¿Y tú trajiste tu escoba y sombrero? Gracias, chef. Bruja. Y gracias, puedo sola. Vaya. Gruñón. Vaya, vaya, vaya. Hijo, estás muy guapo. Te agradezco. Verte así me hace sentir tan orgullosa. Desearía que tu padre pudiera verte. Zenk. De verdad, no sabía que estabas tan enamorado de ella. Debí apoyarte como tu madre. Por favor, perdóname. Oye, ya, tranquila. No hay nada que perdonarte. Todo está bien, ¿de acuerdo? Cosas buenas van a pasar. Y ya es parte del pasado. Tú no te preocupes. Está bien. Sabes, si ves la vida así, todo saldrá como quieres. Sí, gracias. Bueno, estamos esperando por ti. ¿Está bien? Está bien, ya voy. Ya eras hermosa y ahora te ves más hermosa. Supongo que estoy celosa. Déjame advertirte que me comportaré como una cuñada de verdad. Melis, te comportas como una cuñada desde el primer día que me conociste. Lo recuerdo bien. Cierto, tienes razón. Pero ¿qué hay de ti? Fue tu culpa, ¿sabes? Al principio eras muy irritante y fastidiosa. Vaya, mi hermano sí que está guapo. Ven aquí, ¿ya estás listo? Mert se ve guapo. Por supuesto que sí, Mert está muy guapo. Mira, Melis, ¿qué te parece? Se ve muy guapo, ¿cierto? Bueno, si él fuera más grande, seguro estarías en problemas. Mert sería todo un galán. Oh, vaya, todos se ven muy elegantes. Creo que es hora de que me cambie, ¿no te parece, Asra? Tienes razón, ya nos vamos para que te cambies. Mírame, tú no abrirás la puerta. Está bien. Mert abrirá. Vaya, no pierde oportunidad. Este es un niño muy inteligente. ¿Será quien presente a Asra, no es así? ¿Pero eso no se hace en la boda? Bueno, no tengo idea. Bueno, en realidad yo tampoco sé.
Pero no importa. Como el hombre de la casa, tú abrirás la puerta, Mert, ¿está bien? Sí, tú abrirás. Bueno, vamos a salir para que puedas vestirte, pero date sí, prisa, bien, por favor. Salgo están por llegar. ¿Abuela? ¿Estás listo? Lo estoy. Esta es una decisión importante. Escoges a tu compañera. Lo sé, abuela. Y te aseguro que lo pensé bien. Empezar una familia, tomar esa responsabilidad, no es fácil, hijo. No puedes levantarte un día y decir, ya estoy aburrido, y solo rendirte. Lo que le estás prometiendo a la otra persona es algo grande. El amor y la lealtad son valores que conforman un hogar. Estoy muy enamorado de Asra, abuela. Lo sé, hijo. ¿Estás consciente de la responsabilidad que asumirás? Asra está sola en el mundo. Solo tiene un hermano que necesita atención y cuidados especiales. Debes protegerlos y cuidarlos pase lo que pase. Ellos deben contar contigo. Ellos van a ser tu futuro. Y tú vas a convertirte en su familia. No lo olvides. Tú no te preocupes por nada, abuela. Siempre los voy a hacer felices. Quédate tranquila, por favor. Mi hermano ya debe estar en camino. Sí, bravo, Melis. Quedó perfecto. Dilo de nuevo para que termine de desmayarse. Que vengan, que vengan. ¡Wow! Vaya, chef, está muy lindo. Se ve muy adorable y encantador. ¿Lindo? Muy bien, llévame a casa y dame de comer. ¿Por qué me hablas como si fuera un niño? Soy un hombre adulto. No, chef. Ella no quiso decir eso. Es que esta es la primera vez que lo vemos así. Además, el azul le queda muy bien. Es por eso. No me veo gracioso, ¿cierto? Ay, no, por supuesto que no. Mert, ¿cómo me veo? Lindo. Intentaba verme guapo, pero termino viéndome lindo otra vez. Se ve guapo, ¿en serio? Bueno, no tiene caso. ¿Qué haces ahí como un policía? Porque tiene un trabajo. Digo, como es el hombre de la casa, Mert abrirá la puerta a los invitados. ¿Y qué vas a hacer tú, ah? ¿Te vas a quedar ahí sentada? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya llegaron! ¡Mine! ¡Mine, corre! ¡Corre! ¡Que no vaya el niño solo! Me veo bien, ¿cierto? Te ves bien, tranquila, estás hermosa. ¿Me recojo el cabello? No, déjalo así. Estás bien, respira. Respira, respira, respira. No, no, está bien. Gracias por la comida, pero con esto es suficiente. Bueno, está bien. Además, estoy aburrida. No entiendo por qué no has hablado en toda la noche. Bueno, cariño, siempre hablamos de negocios y quería que hoy fuera diferente. Pero estamos comiendo como siempre hacemos. Es un día común y corriente. Al menos podríamos hablar de negocios. ¿No quieres hablar sobre el asunto con las acciones de Serap? Y te lo digo por última vez. No le daré esas acciones por ningún motivo. ¿Has entendido? Bueno, luego hablamos de esto, ¿sí? Por supuesto. Estoy aburrida. Llama al camarero y pídele la cuenta, por favor. Está bien. ¿Quieres algún postre? Estás tentando a la suerte. Pide la cuenta. Camarero, la cuenta, por favor. Gracias. Cariño, creo que olvidé mi billetera. ¿Qué dices? Supongo que la dejé en la oficina. Paga tú, por favor. Ah, debes estar bromeando.
Nunca había pasado tanta vergüenza. Juro que nunca voy a olvidar esta noche. ¡Qué vergüenza! Te entiendo. ¿Sí? ¿Qué? ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¿Sumru? ¿Te casarías conmigo? Vaya, déjame pensarlo. No puedo responder tan rápido. Me trajiste aquí para aburrirme y no me hablaste en toda la noche. Debes pagar el precio. Ahora pide el postre. También café. Camarero, el menú de postres, por favor. ¿Usaron la sal? ¿Sal? No hace falta. Mi hermano no va a poder beber eso. No hace falta, si está bien. Ay. Miren esto. La novia y la cuñada se unieron en contra de las costumbres. Déjame hacerlo. ¡Miné! Hazte un lado. Tiene que ser así. ¡Shu! ¡Fuera! Espera. ¿Esta es su taza? Bien, pero no eches mucho. Es suficiente. Sí, es suficiente. Ay. Ya no me mires con esa cara. Así es como se prepara el café del novio. Si no lo sabes, no te metas. Pobre, ¿cómo se va a tomar eso? Es cierto, pobre de mi hermano. ¡Ay, no! Bueno, ya saben lo que dicen. Lo importante es lo de adentro, no lo de afuera. Bueno, no solo digo esto porque es Azra, pero ella es hermosa por dentro y por fuera. Además, Azra es trabajadora, también es hábil, responsable... Inteligente. Inteligente, chef. Disculpen por lo que voy a decir. ¡No te metas! Chef, yo solo quería ayudarte para agilizar las cosas, para que no tengas que estar hablando toda la noche. Señora Feride, si usted me da su permiso, a veces me gustaría jalarle las orejas a Arda, al menos un poco. No tiene nada que ver con el tema, pero aprovecho para decirlo. Tiene mi permiso para hacerlo. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Quiero a Azra con todo mi corazón. Les puedo asegurar que la quiero como si fuera mi propia hija. Azra también es nuestra hija, Chef Ferhat. No es necesario que nos diga todo esto. No sé, tiene toda la razón. Pero cuando uno asume la posición de padre de una niña, esto es lo que pasa. Bueno, como ya saben, todavía no tengo una hija y me alegro de no tenerla. Créanme, me resultaría difícil entregar a mi hija. Bueno, ya saben lo que dicen. ¿Y te gusta o no te gusta? ¿Verdad, señor Zeng? Sí, estoy de acuerdo. Dios lo bendiga, Chef Ferhat. Siempre tan gracioso. Hay que reír, señora Serap, hay que reír. Vamos a sonreír, que la vida siempre nos haga sonreír. Se necesitan palabras suaves y caras sonrientes, ¿cierto? Además, cuando el corazón está lleno de cosas bellas, nada puede opacar la alegría, ¿cierto? Sí. Exacto. Tiene razón. Pero no entregaré a mi hija fácilmente. Espere, todavía no pedimos su mano. No, es cierto. ¡Ah! Llegó nuestro café, qué bueno. Qué bueno. Gracias, mi niña. Disfrútelo. Gracias. Gracias, mi niña. Gracias, Azra. Eres muy amable. Azra, puedes colocar mi agua allí.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, deberíamos abordar el tema ahora. No lo sé. Mejor comience usted. Asra es muy importante para mí. No tengo que decirles cuánto la quiero. También quiero mucho a mis nietos, y lo saben. Pero Zenk es mi niño. Ocupa un lugar diferente en mi corazón. Asra y Zenk son muy importantes en mi vida. Ellos están muy enamorados, y es nuestro deber guiarlos. Así es. Además, son cosas que maneja el destino. Así que, con el favor de Dios, a esta familia le encantaría recibir a Asra como la prometida de mi nieto. Dios los bendiga. Señora Feride. ¿Me pueden dar un vaso de agua? Sí, chef. No entiendo por qué estoy tan sentimental. Bueno, el primer día que Asra fue al restaurante a trabajar, recuerdo ese día. Chef Ferhat, no apartaremos a Asra de su vida. No se ponga triste. Bueno, sé que eso no va a pasar, pero la primera vez que la vi era una novata. Y hoy me pidió ser como su padre y por ese motivo me puse muy sentimental. Me crea mucha nostalgia. Por eso, creo que lo pensaré un poco más. Miné, mi niña, ve y abre una ventana, por favor. Deja entrar algo de oxígeno para pensar con más claridad, ¿sí? Asra, prepara más café. Necesito pensar un poco más. Doctor, necesito hablar con usted, es urgente. ¿Qué pasa? Zeng Selen, su paciente. Tengo los resultados. Le mandé a hacer otros estudios. Tiene que ver esto. ¿Me puede traer la cuenta? ¿No tienes hambre, cariño? Shh. Julia, quiero que no le quites la vista a Burhan hoy. Intentará hacer algo. ¿Por qué crees eso? Fíjate, en este momento está pensando en su prestamista. En cualquier momento intentará tomar dinero de la caja. Ya lo verás. No, cariño, no lo creo. Yo sí. Y voy a esperar aquí mismo. Y después, cuando lo atrape en el acto, llamaré a la policía para que se lo lleve y lo devuelvan a prisión. Está siendo ridículo. Julia, este hombre arruinará su vida. Esta es una gran oportunidad, así que por favor no te metas. Escúchame, Sud, no quiero pelear en este momento, solo déjame comer. Está bien, Julia. De acuerdo, tal vez no pase nada como dices, pero de cualquier manera te pido que no te metas en esto. No olvides tu deuda.
Me gusta mucho, gracias. Parece ser muy costoso. No lo suficiente, tú mereces mucho más. Por supuesto, esto es solo el comienzo. Si no aguantas el calor, entonces no seas cocinero. Quiero poner el mundo a tus pies, mi querida Sunru. Quiero que todo cambie. Nuestros trabajos, nuestra reputación. Quiero que todo a nuestro alrededor mejore. Quiero que tengamos una vida feliz. Será así con seguridad. Y voy a tener una vida hermosa. Lo que más deseo es vivir como ellos. Quiero tener la vida de los Selen todo. Pase. Mandó a llamarme, señora Feride. Siéntese. ¿Cómo puedo ayudarla? Nosotros hablamos sobre algo. ¿Usted lo recuerda? Así es. Lo recuerdo muy bien. Por lo que veo, no ha cambiado nada. Sunru y usted continúan tramando algo, ¿no es cierto? Está equivocada. Aprendí mi lección después de conversar. Le aseguro que tomo medidas para lograr nuestro cometido. ¿Qué medidas? Le pediré matrimonio a Sunru. Esto debe ser una broma, ¿no? Sunru solo estará bajo mi control de esa manera. Asmi, sé que tiene un vínculo emocional con ella. No entiendo cómo puede creer que voy a estar de acuerdo con esta idea del matrimonio. Sunru tiene un vínculo emocional conmigo, sí. Pero nunca pensé en casarme con ella hasta ahora. Necesito hacer esto lo antes posible para tenerla bajo mi control. No intente engañarme, Asmi. Está planeando unir las acciones para luego traicionarme. Eso es exactamente lo que intento prevenir, señora Feride. Mire, lamento mucho la situación que pasó entre Senk y yo. La verdad es que nunca nos llevaremos bien, lo sé. Y aún me avergüenza lo que hice. Asmi, no va a ganar nada casándose con esa mujer. ¿No se da cuenta de lo peligrosa que es ella? Mire, amo mucho a Sunru, pero no soy estúpido. Siempre estuve un paso más adelante que ella y siempre será así. Estas conversaciones no significan nada. Lo sé, solo me creerá cuando le transfiera las acciones. Espero que confíe en mí. ¿Y? Aún no respondiste. Te daré una respuesta. Toma. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Estoy muy feliz ahora. Se ve increíble, es bonito. Doctor, hay algo muy interesante. Ocurrió debido a un traumatismo por el accidente. Está justo aquí. Así es, puedo verlo. Debido a esto, tenemos que examinarlo más a fondo. Si quiere, muéstreselo al doctor Emra, solo para estar seguros. Buena idea. Chef, nos vamos a enfermar de tomar tanto café. Por favor, dinos algo para que podamos celebrar. ¡Vamos! Bueno, llegó la hora. Si así lo quieres, puedes casarte con él. Muy bien. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, ya pueden levantarse. Ve para allá, ve.
Mert, ven aquí, cariño. Ven. Amigos, nos hemos reunido aquí para celebrar este día con nuestra querida Azra y nuestro querido Zenk. Este es el primer paso para el matrimonio y estamos felices de presenciar este día tan importante y especial para ellos dos. Sí, chef. El matrimonio significa amor. El matrimonio significa paz. Significa compartir el dolor, la pena, la felicidad por toda la vida. Nunca olviden eso, es muy importante, ¿de acuerdo? Que Dios los bendiga y tengan una linda vida juntos. Y... En ese caso es todo lo que tengo que decirles. Deseo felicidad. Es el turno ahora de la señora Feride. Al fin. Familia significa estar juntos siempre, a pesar de todo. Mantengan sus promesas en sus corazones para que con cada latido su amor crezca más fuerte. Que tengan una larga y feliz vida. Es cierto, así será. Ahora acérquense. Mi niña, por favor, dame tu mano. Bendigo este compromiso. Dame tu mano. Zenk, dame tu mano, por favor. Bendigo este compromiso. Ahora, mis niños, les deseo una larga vida juntos. ¡Jovencito! ¡Es tu turno! ¡Corta el listón! Doctor, ¿qué opina? Díganos. Sí, tienes razón. Es muy joven. Es lamentable. Es triste. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mira, te queda hermoso. ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Felicidades! Felicidades. Un aneurisma intracraneal es muy peligrosa. Debemos informarle al paciente de inmediato para tener la situación bajo control. El aneurisma puede causar sangrado incluso por un aumento de la presión arterial. Es como una bomba lista para explotar. ¿Hay algo que podamos hacer? Está en un área muy peligrosa. No se puede operar. ¿Entonces? Zenk puede morir en cualquier momento.
un aneurisma intracraneal. Es muy peligrosa. Debemos informarle al paciente de inmediato para tener la situación bajo control. El aneurisma puede causar sangrado incluso por un aumento en la presión arterial, así que es como una bomba lista para explotar. Todavía no lo logras, Zeng. Tienes mucho que hacer. Buenos días. Buenos días. Estoy preparando el desayuno. ¿Qué haces? Salí a correr un rato. Ay, Dios. Pero acabas de dejar el hospital. ¿Por qué saliste a correr? Deberías descansar. Oye, no te preocupes. No pasará nada. Estoy bien. Voy a la casa porque quiero bañarme. ¿Qué te parece si luego paso por allá y vamos a comer? Bien. Bien. Nos vemos. Hablamos después. Hasta luego. ¡Mert! ¡Mert, levántate! Buenos días. Buenos días, Serap. ¿Zeng y Melis no van a desayunar? Le avisaré a la señora Melis, se está preparando. Y Zeng salió temprano. ¿A trabajar? Buenos días a todos. Ah, buenos días, hijo. ¿Qué sucede? Ah. ¿Fuiste al gimnasio? No, salí a correr. ¿Por qué fuiste a correr tan temprano? Mamá, déjalo ser, está comprometido. Además es joven, dinámico y apuesto. Arda, tú también eres joven y te esperan días muy difíciles. ¿Por qué no corres conmigo? Ah, no. Además, si recuerdas, una vez salimos a correr juntos y literalmente tuviste que cargarme a casa. Espera, ¿discutirás conmigo? Bueno, digamos que no, pero quería llegar a tu corazón. Ah, ¿en serio? No lo conseguiste. Hijo, por favor, siéntate. No puedo, Azra ya me está esperando, tomaré una ducha y me iré. Pero ya se vieron anoche, siéntate y vamos a desayunar juntos. Lo siento, mamá, pero buen provecho. Serap. Ay, bueno, como su madre me entristece un poco. Debería estar aquí y compartir más momentos con su familia. Además, acaba de salir del hospital. No entiendo cuál es la prisa. Déjalo que disfrute. Los primeros días son valiosos. Y además, Azra es como nuestra nuera. Ay, por favor, madre. Solo tienen un par de anillos. Están comprometidos. Aún no hay nada oficial entre ellos. Y ojalá ese día llegue y tendremos una hermosa boda. Así podremos desayunar todos juntos. Ay, bueno, madre. Solo lo dije porque ya se vieron anoche. Ellos son jóvenes, claro. Están recién comprometidos. Sé comprensiva. Mamá, cuando papá y tú estaban comprometidos, ¿no sentías la emoción en tu corazón? Ay, Arda, basta, por favor. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo no podía retener a Arif. Siempre se iba corriendo a visitar a Serap. El teléfono de la mansión siempre estaba sonando. Se acababan de comprometer. Eran jóvenes. Estas cosas pasan, hija, ¿ves? En ese caso, me iré a la escuela. Me están esperando. Que tengan buen provecho. Que tengas buen día. Muy bien, adiós. Quita esa cara, Serap. Oh. Deberías estar feliz por Zeng. Bueno, madre, es que me ha tocado dejar varias cosas por la felicidad de Zeng. Porque si fuera por mí... Lo sé, querida. Lo sé. Sé todo el sacrificio que has hecho. Créeme.
favor, atiende, por favor. Te lo pido, contesta. Kansu, me iré pronto. No puedo seguir esperando. ¿Hola? ¿Kadir? No te vayas, ya voy. Estoy en camino. Allá hablaremos. Bien, espera, están tocando la puerta. Ya voy, adiós. Buenos días, Kansu. Traje dulces, galletas y pan. No sabía qué te gustaba, así que traje todo para desayunar. Señor Asmi, creo que no recuerdo haber pedido nada. Además, ¿quién le dijo que iba a desayunar con usted? ¿Tu madre sigue durmiendo? Sí, todavía. Dígame, ¿por qué nos visita tan temprano? Querida Kansu, la verdad es que me ofendes, porque pensé que actuarías más... Un poco más como. No, no entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Supongo que tu madre no te ha dicho. ¿Y qué tiene que decir? Buenos días, Asmi. Buenos días, querida. Kansu no sabe nada. Iba a ser una sorpresa. ¿Una sorpresa? Asmi y yo nos casaremos. Kansu, mira. No. ¡Oye! ¡Le cerraste la puerta en la cara! ¿Qué significa esto? Puedes explicármelo. Kansu, te lo explicaré todo. Escúchame. Sí, bueno, te escucho. Cariño, lo que pasa es que el señor Asmi me propuso matrimonio ayer a la noche. Y tú aceptaste. ¿Es eso? Sí, claro. Entiendo. Bueno, me rindo. ¿Se supone que él me lo diría? No, cariño, iba a decírtelo, pero estabas durmiendo cuando llegué. Prefería decírtelo en la mañana. ¿Quiere decir que te casarás con este hombre? Por supuesto que lo haré. Dime por qué no. Es un buen hombre y es agradable. Y en los tiempos difíciles, además, me ayudó mucho. No, no puedo creerlo. De verdad que no puedo creerlo, mamá. Kansu, ¿por qué te sorprende? Asmi siempre venía a cenar y te agradaba. Solo que al fin nos casaremos y será algo oficial ahora. Mamá, no ha pasado un año desde que Kemal murió. ¿Estás consciente de eso? ¿No respetas nada o qué? ¿Eso es lo que piensas? ¿Debería irme a la tumba con Kemal? Se supone que yo también debo morir. Solo intento ser feliz. No voy a estar toda mi vida de luto. ¿Esto te hace feliz, mamá? ¿Te hace feliz deshonrarte? ¿Es eso? ¿Acaso no piensas en lo que dirán todos? Kansu, ¿por qué me estaría deshonrando? ¡Basta! No me importa lo que digan los demás. Además, no estoy haciendo nada malo. Estoy haciendo algo bueno. Me voy a casar. Es así de simple. Te voy a decir algo. Eres muy joven, pero pronto te vas a casar. ¿Crees que está bien que me quede aquí sola, Kansu? ¿No piensas, ay, pobre mi madre, se quedará sola, debería estar con alguien? Mamá, no me importa en lo absoluto.